Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos niños y niñas. Hoy les hablaré sobre el gran sacrificio que tuvo que hacer el profeta Abraham para complacer a su señor. Una noche, el profeta y Abraham, la paz sea con él, soñó que para complacer a su señor tenía que sacrificar a su hijo Ismael. Imaginen que tenía que sacrificar a su hijo para complacer a quién, Allah. Este era un niño, pero también un valiente muchacho que cuando su padre le contó el sueño, estuvo dispuesto a obedecer el mandato de Allah sin dudarlo. Dijo, haz lo que te ha sido ordenado, padre. Si Dios quiere, encontrarás que soy uno de los tenaces. Entonces Abraham, la paz sea con él, dijo a su hijo, vamos, y lo llevó a un lugar conocido ahora como Mina, un valle cerca de Meca. Allí Satanás intentó disuadirle, intentó distraerlo de lo que iba a hacer Abraham con su hijo. Trató de confundirlo y de hacerlo desobedecer a Allah. Pero Abraham, como sabía cuál era su misión, cogió piedras y se la comenzó a arrojar a Satanás para que lo dejase tranquilo. Así, cuando Abraham tomó un cuchillo para sacrificar a su hijo, Allah envió al ángel Gabriel con un carnero para ser sacrificado en el lugar del niño. Imagínense eso, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su niño, ¿por qué? Porque Allah se lo había ordenado. Y sin embargo, cuando Allah vio que Abraham no le iba a desobedecer, que Abraham iba a cumplir con todo, le mandó al ángel Gabriel con un cordero para ser sacrificado. Allah estaba tan complacido con la prontitud del profeta Abraham en sacrificar a su amado hijo, que él ordenó a los creyentes celebrar ese día como la fiesta del Eid al-Adha, o fiesta del sacrificio. Imagínense la importancia que tiene obedecer a Allah, que Abraham no lo pensó dos veces, solamente con un sueño fue capaz de obedecer a Allah, sabiendo incluso que tenía que sacrificar a su hijo. Pero vieron que Alá lo recompensó por ello.